Bueno, paradojas de la historia, unas son de cal, otras son de arena. Vamos a seguir hablando de este tema Venezuela en eh, este escenario político eh, colombiano. Etna, la revista Semana ha dicho que la mitad del país cree que Colombia está en peligro de constituirse en una próxima Venezuela. ¿Por qué ese miedo? Eh, yo no creo que haya un miedo, yo creo que hay un miedo creado y no, no entiendo muy bien qué significa convertirse en Venezuela, Colombia tiene sus propios problemas y te puedo hacer una lista inmensa de cuáles son los problemas, 200 líderes asesinados, 40 guerrilleros desmovilizados, uno de los índices más altos de pobreza, desempleo, indigencia, tiene 7 millones de personas en la indigencia, la gente se muere en las puertas claro. de los hospitales, son los países niños. limítrofes, vecinos, hermanos, pero con sí, diferencias sí. muy marcadas. Diferencias muy marcadas, los niños, tenemos cifras de ni en las semanas se están muriendo ocho niños de hambre en Colombia. Entonces yo no sé cuál es, a, qué, a qué se refieren cuando hablan de convertirse en Venezuela. Lo que yo sí veo es una instrumentalización del tema de Venezuela y eso viene de el, el objetivo es cerrarle cualquier posibilidad a proyectos alternativos. Y en este caso concreto, el proyecto alternativo se puede llamar Fuerza Alternativa del Común, o se puede llamar Gustavo Petro, o se puede llamar el Polo Democrático, o se puede llamar la lista de los decentes. Entonces, en este escenario, como una estrategia es generar un miedo que no tiene ningún fundamento. Y te cuento, candidatos se van a Venezuela a hacerse fotos con gente pobre de Venezuela, cuando en Colombia tienes millones. No te tienes que ir a Venezuela, a hacerte fotos con la, la gente que está pasando problemas allá. En Colombia lo tienes a la vuelta de tu esquina. Entonces hay una instrumentalización del tema de Venezuela para generar medio, miedo, para generar rechazo, pero eso tiene que ver con un analfabetismo político.